compañeros, muy buenas noches. Hoy en homenaje a esos niños que nos siguen en el programa y que son muy numerosos, y para esos mayorzotes que todavía no perdieron ese espíritu infantil, Din Don se adentra en el fabuloso mundo del circo. Y para comenzar, voy a ver si me hago un ejercicio que he estado ensayando toda la semana. A veces lo hago con escobas, con cosas que pesen poco, pero esto merece la pena. Gracias, majo. A ver si aguanto en la... Dime tontería, pero yo quiero. Lo hago más difícil. Ahora me lo coloco aquí. Mira qué cosa más tonta, pero... Mira. Y ahora con el dedo pequeño, con lo que pesa esto. Fíjate con lo que... ¡Ay! ¡Fabuloso! Muy fácil, Lucía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo también he estado ensayando las últimas semanas con un mago. ¿Sí? He estado ensayando y te voy a mostrar esto. Ahí te va a pasar igual que a mí, hay que tener cuidado con esta soga toda cosas. Derecha y se va a quedar así, derechita. ¿Esto? No importa, una vez más. Verás que ahora sí sale. Que se queda esta derecha. Ya no sé, es que me dijo que lo hiciera al revés. Ah, bueno. Claro, hay que hacerlo así. Sí. ¡Chao! No, si queda derecha. Hombre, eso soy capaz de hacerlo hasta yo, fíjate. Bueno, pues mira, vamos a hacerlo. A ver si esta vez queda para aquí. Ahora la palabra mágica. Abracadabra y... ¡Chachán! Ahora sí, ¿eh? Gustó, ¿no? ¿Me lo puedes dar para... La cinta, para la... ¿Qué cinta? ¡Buena! ¿Viste? Tuviste más suerte que yo. Mira que el del palo también. Luego hablaremos. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestras queridas camareras. ¿Cómo estáis, chicas? ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Gracias. Y ahora sí, ahora vamos a conocer a nuestros concursantes, los principales protagonistas del programa. Cuando quieras, Mayra. Nuestra primera pareja está formada por María de la Concepción Contreras Carmona. Es natural de Melilla. Su esposo se llama Ricardo Arroyo García y es pintor aerográfico y natural de Barcelona. Se casaron en Barcelona hace 2 años, 9 meses y 22 días. Bienvenido, señores de Arroyo, pintor aerográfico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se pinta desde los aviones? ¿Cómo es esto? No, se pinta desde abajo. ¿Desde abajo? ¿Y sí. ¿Qué consiste esto de pintor aerográfico? Esto es como los pistoleros, con pistolas. ¿Sabes? ¿Con pistola? ¿Qué me dice? Señora, usted no tendrá la casa empapelada, ¿no? Estará bien pintada, ¿qué? No, empapelada. En casa de la... No, yo en casa no pinto nada. ¿No pinta nada? Lo pinto todo. Vamos a ver qué pintan ahora, que es lo importante, y que tengan mucha suerte. Bienvenidos. Segunda pareja, por favor. Vaya. Ella se llama Honorinda Merayo Díaz. Es natural de Madrid y estudiante de decoración. Su esposo se llama Luis Pérez Pérez Camarero. Es arquitecto y natural de Madrid. Se casaron en Madrid hace 4 años, 1 mes y 8 días. Señores de Pérez, bienvenidos. Así que estudiante de decoración y arquitecto. Veo un futuro, veo ya una... Trabajando juntos y veo un buen negocio. Tenemos un clan familiar, claro. Sí, un clan familiar ya, cada uno... Hay que montarlo así, en plan de su familia y tal. Montándolo ya para que todo quede en la familia. Importante, a ver si queda en la familia esas muchas calorías y ese premio gordo de nuestro programa. Que haya suerte. Tercera pareja, por favor. Ella se llama Elena María del Mar Diana Gil Buch. Es natural de Zaragoza. Su esposo, Alberto Pérez Sanz. Es licenciado en medicina y cirugía y natural de Larache, Marruecos. Se casaron en Madrid hace 3 años, 9 meses y 29 días. Señores de Pérez, pero de Pérez Sanz, ¿eh? Hay que tener ahí, hemos puesto Sanz para distinguir de los dos señores de Pérez. Doctor, ¿cuánto tiempo llevamos de doctor ahí? ¿Cuánto tiempo? Un año nada más. Bueno, podemos estar un poco malitos, que no pasa nada. Está usted aquí, estamos seguros hoy en el programa, ¿no? Tenemos doctor, arquitecto, pintor, tenemos de todo. Muy bien, pues que haya mucha suerte y vamos a empezar. Gracias. Para que ustedes se lleven un montón de calorías. Todas esas calorías que tiene Clotilde en la tripita, vamos a empezar con un premio, creo, importante y bonito. Va a ser un viaje a Monte Carlo. ¿Conoce Monte Carlo? No. Hay que irse a Monte Carlo. Acá sí. Pueden irse no solamente uno, pueden irse hasta los tres. Así que si aciertan, imagínense lo que puede ser. Vamos a ver, aquí tienen ustedes delante, ustedes tienen una mesa... Y sobre esa mesa me imagino que va a ir la pregunta. Por favor, no se precipiten en la respuesta, tranquilícense, piénsenlo bien, miren los detalles, cualquier detalle puede servirles de pista. Y vamos con la pregunta, vaya.
¿En qué lugar estarían si se encuentran con una mesa decorada y servida de esta manera tan peculiar y típica? ¿Les damos una ayudita? Hombre, yo creo que sí, ¿verdad? Podría ser Calcuta, Manila, Hong Kong o El Cairo. Vamos a repetírselo. Podría ser Manila, Hong Kong, Calcuta o El Cairo. Piensen, vean, vean las sillas, vean la mesa, vean la comida. Ahí servidos dos vasos de cerveza. Tenemos ahí un poquito de limón. Tenemos ahí una mantelería también un poco especial, parece ser, pero... Manila, Calcuta, que hemos dicho Hong Kong. Vamos a repetírselo. ¿Quieres que se lo diga? Sí, sí, sí. Manila, Calcuta... ¿Hong Kong o El Cairo? O El Cairo. Y me temo que ya van a tener que dar una respuesta correcta. Manila. Manila, señores de Arroyo, señores de Pérez. Manila. Manila, señores de Pérez Sanz. Manila. Manila. La respuesta correcta es Mayra. Por si fueran pocas pistas, las sillas y las mesas de bambú, los platos servidos son dos de los más típicos de la cocina filipina. Adobo, carne de cerdo y pollo con salsa y arroz blanco, y pancit, fideos finos con guarnición de verduras, gambas y carne. Otra pista, el vaso de cerveza. La cerveza es una de las bebidas más populares de Filipinas, así que la respuesta correcta es Manila, los tres ganadores. ¡Qué maravilla, qué bien, qué bien, qué bien! No saben qué buen comienzo, qué gusto nos da que empiecen así de fuerte, llevándose un premio, porque lo que queremos nosotros es que se lleven dinero, que se lleven dinero, se lleven premios y que veamos esas caras siempre sonrientes, porque aquí nadie pierde, pero aún así, cuanto más mejor. Así que vamos a por el premio. Aquí tenemos a María Luisa, que trae nada menos que tres sobres, ya viene preparada. ¿Cómo estaba preparada? Sabía que le iban a acertar casi, ¿eh? Tres sobres para que haya cada uno su viaje. Me va a permitir, María Luisa, que vaya entregándolos. Primer viaje, ¿qué le parece si en vez del viaje le ofrecemos 300 calorías, que puede ser muy importante al final del concurso? Un viajecito a Monte Carlo para fin de semana en Monte Carlo, o 300 calorías que al final pueden valer de mucho. Usted dirá, yo no soy quien decide. Consulten. Ah, no, las calorías. ¿Las calorías? Sí, sí, ¿no quiere ir a Monte Carlo? No. Bueno, calorías. 300 calorías, entonces, inauguramos el marcador con los señores de Arroyo. 300 calorías que ya están colocadas ahí. Señores de Pérez, ese viaje a Monte Carlo... El viaje es en avión. ¿En avión? ¿En avión? ¿Cómo ustedes quieran? Es libre, ¿no? ¿Quieren? Ah, ¿no les gusta el avión? No. Bueno, pues vaya, se puede, yo creo que no habrá ningún problema en ponerles en Monte Carlo en cualquier otro medio, a través del tren o de... ¿Qué hacen? Yo creo que es mejor las calorías, ¿no? ¿Sí? Sí, porque además son paquetes de viajes. ¿Calorías? ¿Quieren empatar ahí ya con los señores de Pérez tan pronto? Sí, hay que empezar. Y mire ese Monte Carlo, que pueden ir al casino y ganarse todo ese dinero en el casino, ¿no? Con perderlo todo. Uy, como que también la parte de allá, yo creo que nos vamos a quedar todos aquí, ¿eh? Entonces, ¿calorías? ¿No quieren ir a Monte Carlo? ¿Ya? ¿Decididamente? No, pues no van a Monte Carlo. Mira qué curioso. Pero señores, no vamos a ninguna Monte Carlo. ¿Tampoco van a Monte Carlo? Me gustan los juegos y las cartas y cosas de esas, pero perder dinero no. Entonces, ¿qué quieren jugarlo aquí? ¿Quieren jugar al finquillo en casa más tranquilo? Sí, sí, sí. A la vista. Y 300 calorías. ¿Quieren estar al tanto de calorías? ¿Quieren empatar ya de entrada? Exactamente. Entrar con buen pie. Bien, pues enhorabuena a los tres. Empezamos con un empate de 300 calorías. Va a ver, todo va a estar reñido esta noche. Me quedo con los tres viajes para mí. Y vamos a conocer a nuestro jurado, porque creo que se nos está abriendo el apetito a todos, ¿verdad que sí? Vamos a ver quién nos ha preparado nuestro jurado esta noche. Como siempre, nuestro jurado está compuesto por don José María Centeno, don Luis de la Traba y don Manuel Garcés, que hoy nos traen tres platos de pescado. Señor Centeno, el suyo pues tiene mucho que ver con un circo, la carpa. Sí, exactamente. Estamos ahora en la mejor época de la carpa y hay una que es de lago y esta es común. Ah, por eso son tan distintas. Sí, eso es. La carpa es un pescado, además, muy popular, aunque es poco conocido, porque realmente hay poca gente que lo conozca a fondo. ¿Y aquí cómo lo ha preparado? Aquí sus ingredientes principales son cebolla, vino blanco, harina, ajo, azafrán y almendras. Toda esta salsa, después de hacerla al horno, se pasa por un pasapuré y finalmente se le ponen las almendritas tostadas previamente y cortadas por encima. Es un guiso de la cocina internacional, muy antiguo. ¿Y que hay que hacerlo? Y que hay que hacerlo, como siempre, con cariño. Señor de la Traba, ¿qué pescado nos trae usted? Pues hemos traído el pescado que es caballa en chanfaina. ¿Y cómo se hace? La elaboración suya es abrir el pescado, limpiarlo, y sus ingredientes que lo componen son berenjenas troceadas, pimiento, tomate, cebolla, ajo, aceite, vino blanco y sal. Se pasa al horno todo, se asa, y una vez que está asado, se sirve en caliente. Pues fácil de hacer y fácil para el bolsillo también, porque es económico. Señor Garcés, veo que he traído albóndigas, ¿pero albóndigas de qué? Pues albóndigas de congrio, muy originales, puesto que todo el mundo las hace de ternera, de cerdo. Nosotros las hemos hecho de congrio. Y además hemos utilizado la parte de menor valor comercial, esa parte
cerrada del congrio, o esa cola también, que tiene muchas pequeñas espinas casi imposibles de retirar. Para hacerla, este plato, para hacer estas albóndigas, hemos retirado la espina central y hemos retirado la piel. Después hemos pasado el resto por la máquina picadora y le hemos añadido los ingredientes habituales en cualquier otro tipo de albóndiga, que sea ajo, que sea huevo, etcétera, etcétera. Y luego, la salsa que se tenga por costumbre hacer será la que el ama de casa utilice. Pues nada, los tres platos están preparados, nuestro jurado está listo, así que Andrés, adelante con las pruebas. Delicioso menú nos preparó nuestro jurado hoy, ¿eh? ¿Qué, nerviosas? Empezamos con, con las damas, las señoras, y con la primera pregunta. Señor Reduvino, ¿quiere usted pasar por aquí con el animalito este? La pregunta va hoy de dromedarios y camellos. ¿Voy a aparcar el utilitario si es tan amable por aquí? No, aquí no. Qué hermosura de animal, ¿eh? Y parece que habla, mire, mire. Se dice, estoy muy contento de estar en el programa Tinder. Soy el que hablo, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver cómo, ¿de qué va la primera pregunta, Mayra? Bueno, la primera pregunta va de camellos, porque el plato comestible individual mayor del mundo es el camello asado, preparado ocasionalmente para la fiesta de una boda beduina. La increíble, pero auténtica y verdadera receta del camello asado es esta. El camello se rellena con un cordero asado, que a su vez ha sido previamente relleno de pollos cocidos, rellenos a su vez de pescado, y el pescado se rellena antes con huevos cocidos. Menudo plato. Y la pregunta es esta. Los camellos son famosos por su sed, es decir, beben mucho y muy deprisa. ¿Podrían decirnos hasta cuántos litros de agua puede almacenar el camello en su estómago? Preguntamos la cifra máxima de litros. Y se hemos quedado el camello, se hemos quedado. No ha dicho lo de la barriga, se ha no tenemos que ir más porque es una bobada, es una pregunta de importancia. No, la cosa va a... Ah, bueno, por eso. Bien, pues, ¿hasta cuántos litros de agua puede almacenar un camello ahí en su tripita por... Por litro, vamos a acertar la señora que más se acerque a la cifra exacta, para quitarles un poco la cara de susto. Empezamos con la señora de Arroyo. Señora de Arroyo, ¿cuántos litros cree usted? ¿Cuál cree usted? Así mirando más o menos. ¿Qué puede...? 10 litros. Súper corriente. 10 litros nada más. Señora de Pérez. Yo creo que debe ser como el depósito de gasolina de un coche grande, o sea, como 40 o 50 litros. ¿Qué nos quedamos? ¿40 o 50? Pues 45. ¿45? Sí, 45 litros. Señora de Teresa. Yo subiría un poco, unos 80 y pico. ¿80? Y pico. La respuesta correcta, Mayra, es... Para precisar esta respuesta hemos hablado con tribus beduinas del desierto y nos han dicho que el camello, cuando tiene mucha sed, puede beber en 10 minutos hasta 100 litros de agua. Así que de las tres cifras, la más próxima es la de la señora de Pérez Sanz. Enhorabuena, señora de Pérez Sanz. 100 calorías para la señora de Pérez Sanz. Y pasamos a la segunda pregunta. Vanessa, por favor, fíjense. Estos son tres huevos de avestruz. Fíjense que el huevo de un avestruz es 20 veces mayor que el huevo de una gallina. Estos tres huevos de avestruz están puestos por tres avestruces madrileñas, que no han podido venir porque están ahora durmiendo. Y sobre algo de esto trae la pregunta, ¿no es así, Mayra? Pues sí, las avestruces nos han enviado sus huevos gigantes y una pregunta, mucha atención. ¿Cuál es la forma correcta de cocer un huevo de gallina? La forma correcta de cocer un huevo de gallina. ¿Cuál es la forma correcta de cocer un huevo de gallina? ¿Lo sabe, Vanessa? No digas nada. Eso es la señora la que tiene que contestar, señora de Arroyo. Se pone una cacerolita con agua fría, se introduce el huevo y se deja esperar 5 minutos. ¿Cómo tiene que ser el agua? Fría. ¿Fría? Sí. ¿Y tiene que hervir? 5 minutos. ¿Hervir 5 minutos? ¿De acuerdo? ¿Señora de Pérez? Pues yo pienso que sí. Hay que echar un poco de sal. O sea, se pone la cazuela, se echa un poco de sal, se pone el huevo en frío todo. Y luego se esperan 10 minutos exactamente a que esté el huevo cocido. Porque si está un poco más, sale crudo. Sale con toda la yema gris. Es oscuro. Y además hay que esperar 10 minutos según su... Exactamente 10 minutos. Ajá. Bien, vamos aprendiendo. Y señora de Pérez Sanz. Yo también creo que se debe cocer, pero previamente sumergirlos en agua fría con sal y esperar 10 minutos de cocción. Ajá. Más o menos. Pues vamos a ver cuál es la respuesta correcta, Mayra. Es un error muy frecuente lo de sumergir el huevo en el agua fría. La forma correcta de cocer un huevo de gallina es sumergirlo en agua hirviendo
y refrescarlo hasta que esté totalmente frío. Es conveniente, pero no imprescindible, añadir al agua un poquito de sal porque la sal ayuda a que se pele mejor. Lo siento, no hay calorías. Ay, 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 ay. Gracias, Vanessa. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí vamos a pasar a la tercera pregunta, si les parece. Los caballos, como los humanos, tienen su comida favorita. ¿Sabrían ustedes decirnos cuál es la hortaliza y la golosina predilecta de los caballos de carreras, los pura sangre? Hortaliza y golosina. Como una pequeña ayuda, les diré que son productos de consumo por los humanos prácticamente a diario. Bonito caballo de pura sangre. ¿Qué años tiene, señor, el caballo? Ocho. ¿Ocho años? ¿Cómo se llama este bonito ejemplar? Rumbo. Rumbo. Rumbo a las calorías. Vamos a ver. Señora de Arroyo, ¿qué hortaliza y qué golosina cree que le gusta a Rumbo? La golosina creo que es el azúcar. ¿Y la hortaliza? La hortaliza. Bueno, me lo pongas así, me lo pongas así, hombre. Lo ha dicho, pasa que no lo entendemos. Él lo ha dicho, pero se chiva, no te chives, tú tranquilo, y no hables nada. ¿Qué hortaliza, señora de Arroyo? La zanahoria. La zanahoria, señora de Pérez. Yo también creo que la zanahoria y el azúcar. Zanahoria y azúcar, señora de Pérez Sanz. Zanahoria y azúcar. Mira qué contento se ha puesto. Yo creo que por ahí va a estar la cosa, ¿no es así, Mayra? Un caballo de carreras suele comer diariamente entre 5 y 6 kilos de pienso, suele beber de 20 a 25 litros de agua y las vitaminas que necesita las obtiene comiendo zanahorias. Un terrón de azúcar sirve como tradicional premio y golosina tras una buena carrera o un entrenamiento satisfactorio. Correcto, 100 calorías para cada uno. Bien, muchas gracias. Así que se puso contento. Cuando le hablaron de la zanahoria y del azúcar, se puso contento, Rumbo, ¿eh? Bien, por 100 calorías para cada uno de ustedes, que sigue la señora de Pérez hace en cabeza, con 500, 400 para la señora de Pérez, 400 para la señora de Arroyo. Y la siguiente pregunta viene sobre ruedas. Aquí tenemos el simpático oso. Simpático, parece, entrada. Buenas. ¿Entienden algo de osos? ¿Y de oso buco? Porque el oso buco no tiene nada que ver con el oso, ¿no es así, Maya? No, pero famoso es el plato italiano llamado oso buco, un plato que también se come en muchos hogares españoles. ¿Sabrían decirnos qué parte de la ternera se utiliza en su elaboración? ¿Qué parte de la ternera se utiliza en la elaboración del oso buco? Exquisito plato, ¿eh? Sí. ¿Señora de Arroyo? Creo que es el codillo. ¿El codillo? Creo. Ah, señora de... Es el jarete de la ternera, las piernas. Las piernas de la ternera. O sea, es una sección de 4 centímetros de las piernas con el fémur incluido, tuétano y todo. Ajá. Señora de Presan. Yo creo también que las piernas, en la parte del fémur, el jarete y todo eso. Las piernas. ¿Cuál es la respuesta correcta, Mayra? Para la elaboración del oso buco se tiene que utilizar el jarrete, el zancarrón o morcillo, es decir, la pantorrilla de la ternera con su hueso, pero damos válido también codillo por ser de la misma parte. Así que 100 calorías para cada una. 100 calorías. Vamos, aplauso, aplauso, aplaudir también. Aplaudir, muy bien. Muy bien, enhorabuena, 100 calorías para cada una, ¿eh? Bueno, y ahora si les parece, vamos a dar una escoba a los señores del público. Señor Oso, ¿ustedes qué comen habitualmente? Así, ¿eh? Yo no voy a comer nunca con ustedes, seguro que no, ¿eh? ¿Alguno de ustedes saben de... lo que comen habitualmente los osos? ¿Puede ser carne, pescado, vegetales? ¡Oh, qué vegetales! Vamos a ponérselo un poquito, vamos a ver, un poquito más difícil. Vamos a hacer otra pregunta un poco más difícil. ¿Saben ustedes, podrían decirme de qué provincia es ese vino tan rico de Jumilla? ¡Murcia! ¡Murcia! Una escoba por ahí, por favor. Toma la señora. Bien, y ahora... ahora, para formular la siguiente pregunta, vamos a hacérsela con un gran tinglado de circo. Nos vamos a la pista central con los payasos. ¡Adelante!
¿Lloran ustedes? Hay un gato por ahí. Pero, hombre, que mira, ¿de qué vienen vestidos? ¡Oh, de payasitos, eh! Sí, bien, es bien. El corazón, sístola, diástola, sístola, diástola. Bien, 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 bien. ¿A qué llora bien? Llora muy bien, ¿eh? Sí. Es para llorar, ¿por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? Llora. ¿Por qué? Porque lo hace muy bien. ¿Por qué lo hace muy bien? Pues no es para llorar. Yo también, mira. Yo no lloro, pero por narices no me van a ganar. Yo me lloro porque soy payaso. Bueno, payasa. Estás muy guapo, ¿eh? ¿Andrés? Uy, te hace machato, Andresito. Yo creo que se le ha echado todo. No. ¿Qué te pasa? ¿Estás malito? Sí, ¿qué te pasa, Andrés? ¿Te pasa algo? Uy, ¿te pasa que algo? No es de las narices. Que me estáis pisando. Que pisa... ¡Ay, pobre! Con lo que duele esto, sí. Del grande. Vamos, hermana. Oye, ya decía yo que era más alta. Sí, decía yo. Ya decía yo que era más alta. Bien, bien, bien. Sí, sí. Yo me... Bueno, pues la pregunta es de narices. ¿De narices? Sí, ¿de olfato? De olfato, de narices. Bien, por aquí tienen ustedes a la concursante, pregúntenla. Pregunta, pregunta. Pues la pregunta es esta. Vamos a ver, ¿cuál es la pregunta? Cuando se cuece la coliflor o la col, ¿qué se puede hacer para que huela menos? ¿Eh? ¿Cocerla en casa del vecino? Hoy, y no vale decir que basta con abrir la ventana, ¿eh? ¿No? Sí. ¿Verdad, Andrés? O como un amigo nuestro, Benito, que saca un tubo por la ventana para que vaya el olor. Bien, pues, ¿qué hay que hacer para que huela menos eso, la coliflor? Cuando se cuece la coliflor. Señora Arroyo, ¿no se le ocurre...? Lo sé, pero en este momento yo no me acuerdo. ¿Nada? No. O sea, es mejor cocerla y echarse desodorante, pues no. ¿No se acuerda? No. ¿Pasamos? Di cualquier cosa, ¿no? Que diga cualquier cosa, lo que sea. Mujer, por no pasar de calorías. Qué pena. No seas pasota. Di cualquier cosa, mujer. Lo que no. Te se ocurra. No, lo que se me ocurra. Exacto. No, pues, ponerle sal. Sal, bien. Señora de Pérez, por favor. Creo que hay que echarle un chorro de vinagre. ¿Un chorro de vinagre? Señora de Pérez Sanz. Yo también creo que es tenerla con un chorro de vinagre o bicarbonato, algo, no sé, antes, previamente. ¿Vinagre o bicarbonato? Sí. ¿Cuál es la respuesta correcta? No. Ni una, ni una, ni una. Fíjate que las llamadas hortalizas de olor, como son la familia de la coliflor, el repollo y la col, si al cocerlas desprenden un desagradable olor, como todas sabemos, ¿verdad? Sí. Porque tienen, se evapora la oxidación. Sí. La oxidación. Sí. Y para evitarlo solo hay tres cosas. Sí. La primera es que las hortalizas sean muy frescas. Sí. Uh-huh. La segunda es que se partan trocitos muy pequeños, 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 para acortar el tiempo de cocción. Sí. Sí, 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 sí. Y la tercera, hervir con abundante agua hirviendo, ponerlas con mucha agua hirviendo y sin tapar. Sin tapar. Sin tapar. No tienen calos, calos. No tienen calos. No acertaron, qué lástima. No me lloren más. No me lloren más, que los payasos siempre son muy alegres. Son muy alegres, pero ahora... ¿Hay consenso? ¿Hay consenso? Yo siempre lo hago con el vinagre, desde luego. Ahora viene el beso. Oye, no, si no, no queréis molestar. No, que sí, que ahora te abrazarás. No, el otro día no me diste nada. El choti no me diste ni un beso ni nada. No, es que íbamos cantando, pero como lo habíamos dejado para hoy para darte dobles. Dos. Aprieta, aprieta. ¡Venga! Gracias, hasta mañana. Qué bueno estás, hijo mío. Adiós. Tienes cuidadito. Nada, no está. Gracias, las hermanas Hurtado. Y pasamos a ver el recuento de calorías. Cuando quieras, Clotilde. Señores de Arroyo, 500 calorías, 50.000 pesetas. Señores de Pérez, 500 calorías, 50.000 pesetas. Y señores de Pérez Sanz, 600 calorías, 60.000 pesetas. Bueno, y ahora, Mayra, adelante con la escoba. Y ya estamos con el juego de la escoba, hoy con doña... Antonia Rojo Pinar. Doña Antonia, ¿está usted nerviosa? Un poquito nada más. Bueno, pues tranquila, tranquila, que va a ser muy fácil la pregunta. Primero que nada le presento al señor Kierman. Es un cocinero que nos trae un menú, pues, muy suyo, muy original, podríamos decir. Señor Kierman, ¿qué tenemos de primer plato? De primero tenemos un pincho de fuego. Delicioso, ¿eh? Delicioso, sí, se ve muy nutritivo. ¿De segundo plato? Bombillas de... ¿De cuántos vatios? Este es de 100 vatios. ¿De 100? Voltios, 100 voltios, muy buenos. 100 voltios. ¿Son muy apetitosos? Sí. ¿Fáciles de digerir? ¿Se gustan? No, gracias, es un gorda. Buenísimo, ¿no? Delicioso, dice.
gustosa. Deliciosas. Bueno, pues sí, para terminar, para hacer más fácil la digestión, un cóctel de... Gasolina. ¿De gasolina? Gasolina. Extra, súper o normal. Extra, súper y normal. De las tres. Creo que este es el menú más caro que hemos tenido en Ding Dong. Delicioso. ¿Y le ayuda a la digestión? Muy bien, muy bien. ¿Sí quiere probar? No, 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 gracias. Es un gorda también. Demostración del señor Kirman. Doña Antonia, usted tranquila, ¿eh? No pasa nada. De digestión va la pregunta. Usted perdone, pero es que me he quedado anonadada todavía. ¿Qué es más fácil de digerir? ¿Un huevo crudo? ¿Un huevo frito? ¿Un huevo pasado por agua o un huevo duro? Piénselo, doña Antonia, que hay en juego 33.333 pesetas. ¿Huevo frito? ¿Huevo duro? ¿Huevo pasado por agua o huevo crudo? Huevo duro. ¿Segura? Segurísima. Pues mire, el más difícil es el huevo frito, por el que la clara no está muy hecha, así que no se mastica bien, y el aceite. Y el más fácil de digerir, porque la clara se coagula y así se mastica y se puede digerir mejor, es el huevo duro. Don Antonio, felicidades. Bueno, pues le vamos a decir su premio. Por valor de 33.333 pesetas, un frigorífico congelador muchas para su gracias. Casa. Gracias. ¿Gusta? Gracias, don Antonio. Ya damos paso a la prueba de Andrés con los maridos. Oye, con qué apetito se ha comido las bombillas este hombre, ¿eh? Creo que estarían más ricas con un poco de mayonesa. ¿Qué le parece? ¿Le gusta la mayonesa? ¿Sí? Pues de mayonesa trata la prueba. Fíjense que en esta prueba de habilidad tienen ustedes que hacer una mayonesa de una manera muy especial. Ustedes tienen aquí una bandeja. Tienen los ingredientes necesarios para hacer una mayonesa. Van a coger los ingredientes que crean ustedes necesarios para hacer esa mayonesa. Después, con una sombrilla en una mano y la bandeja con los ingredientes en otra, tendrán que pasar por este madero. Y voy a hacer una pequeña prueba. Aquí con todo. Miren cómo me lo ventilo yo solo. Ahí está. Fíjense cuando llevo acá. Y después tendrán que venir a la mesa a hacer la mayonesa aquí. Y después de 2 minutos y medio que les daremos para la prueba, habrá un jurado muy especial que va a decir cuál es la mejor hecha. ¿Están de acuerdo? ¿Lo entendieron bien? ¿Están preparados? ¿Hicieron alguna vez mayonesa? ¿No? ¿No la vieron hacer? Pero se la imaginen por dónde va la cosa. Bueno, que haya suerte. Ojo, ¿eh? Si ustedes se caen durante este camino, durante este trayecto, tendrán que volver al principio, si se les ha caído algún ingrediente, volverlo a coger y empezar de nuevo. Así que, preparados, listos, vamos a coger el... Ya tenemos ahí como 2 minutos y medio. Yo le voy a decir tiempo de un momento a otro. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Tiempo! Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, sí me gusta, con alegría. Y ya como está prevenido ya con su... ¿Cuántos huevos? 4. Ay, cómo... Muy bien, muy bien. Sí, ¿cómo lo ven? Hombre, ya tengo al señor Pérez preparado para subir arriba. Tranquilo, cuidado, no se me vaya a caer. Bien. Qué barbaridad, ¿eh? Qué rapidez. Estamos en medio minuto, tranquilos, pueden estar tranquilos. Les va a sobrar tiempo, tranquilos. Mira qué pulcro, qué maravilla, ahí lo hizo. Tranquilito. Estén tranquilos, no se pongan nerviosos, señora Arroyo, tranquilo. Muy tranquilo, porque todavía estamos en un minuto, tranquilo. Muy bien. Con su limoncito. Le echó el señor Pérez Sánchez, le echó un poquito de limón. Tranquilos, tienen tiempo. ¿Cómo va la cosa? ¿Muy bien? Fíjese, mire cómo suenan los motores. Están en pleno vuelo. Alerones en marcha. ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? ¿Cuándo cree usted que está la mayonesa? Veo buena cara, la buena pinta ya, ¿eh? Pueden estar tranquilos porque todavía les quedan 45 segundos. Pueden estar tranquilitos todavía.
¿Qué hace? ¿Más aceite? ¿Sal? ¡Ahí va! ¿Qué? Señor, señor Perezán, ¿qué ocurre? ¿Se pararon los motores? ¿Se pararon los motores? Pero todavía quedan tres, se pasaron los señores. ¡Ahora! ¡Tiempo! Muy bien, ¿qué pasó ahí? ¿Se le pararon los motores? ¿Cómo fue eso, sí, señor? La máquina falló. ¿La máquina falló? Sí. Bueno, no, pero le veo una buena manera. ¡Ay, hombre! Deliciosa. Pero delicioso, tiene buena pinta las tres, ¿eh? Pero yo no soy quien va a juzgar esta prueba, sino un jurado muy, muy especial. Ahora sí tienen que echarlo en la cazuelita que tienen ustedes por acá. Y usted echó aquí la cáscara de huevo. No obstante, vamos a ponerla por acá, si le voy a ayudar un poquito. Pueden echarlo donde puedan, por allá. Esto es. Este también. Ah, usted no ha hecho nada, señor Arroyo. ¿Quiere coger ahí la cazuelita, por favor? Eso es. Y echar la mayonesa ahí. Échala ahí, tranquilo. ¿No echa aceite? ¿Quién no echa aceite, señora? ¿Quién no? ¿Usted cree? Pero ya ahora... ¿No le sabes? ¿Cómo se le quedó de...? Bueno, con el dedete, si no con el dedete, ¿qué se dice? Ah, tiene que ser muy, muy, muy bien, ¿eh? No usa las manos para nada, muy bien. Oye, está muy rico esto, ¿eh? Tiene buena pinta. Las tres tienen buena pinta, vamos a ver. Ahora faltan los langostinos para mojar aquí, ¿eh? Sí. ¿Ya está? Pues ahora sí. Chiquitas, ahí está Nandi que viene con la bandejita ya. Y mientras Nandi recoge las mayonesas, vamos a pasar a conocer a nuestro jurado, que es muy especial y entiende mucho de mayonesa. ¿No es así, Mayra? Sí, para juzgar cuál de estas tres mayonesas es la mejor, tenemos un jurado muy especial. Son doña Carmen Guillén y doña Dolores Caballero de Córdoba, que aquí donde las ven, son dos auténticas campeonas mundiales de cascar huevos. Hace muy poco en el programa dijimos que el récord mundial de cascar huevos lo habían establecido dos pinches de cocina ingleses, al cascar en 7 horas y 15 minutos unos 12.000 huevos. Pues bien, doña Carmen y doña Dolores, que trabajan en una fábrica de hacer mayonesa, hubo una avería en la máquina de cascar los huevos. Y ellas dos, solas, durante 8 horas, cascaron la increíble cantidad de 20.160 huevos. Creo que se merecen un aplauso estas dos plusmarquistas cordobesas. Doña Dolores, doña Carmen, bienvenidas a nuestro programa. Ahora, ¿y esto qué es? Nuestra compañera, le regalamos este ramo de claveles. ¿Usted me regala a mí este ramo? De las compañeras del departamento. Muchísimas gracias a las compañeras, a doña Carmen, a doña Dolores. No importa aguantarlo un momentito. Hombre, me habéis emocionado, me ha tocado a mí el premio. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo que quiero saber es, ¿cómo pudieron durante 8 horas estar rompiendo huevo tras huevo? Debe ser muy difícil. Bueno, lo que pasa es que la máquina se rompió y entonces tuvimos que partir la mano. Y como una cosa, que si se termina el huevo, pues hay que dar prisa, pues si no se queda todo el departamento parado. ¿Se corta toda la mayonesa? La mayonesa se queda cortada y entonces tuvimos que partir la mano. Bueno, ¿y cómo están tan seguras que eran 20.160? No los contarían de uno en uno. Porque se cuentan por caja. Hicimos 56 cajas, que son 1.680 docenas. ¿Cuántas docenas por caja? A 30 docenas la caja. Claro, 20.160 huevos. Impresionante. ¿Esto pasa a menudo? A veces. Cuando así se queda, se rompe la máquina, pues pasa. Y ustedes salen ahí y a mano. Bueno, es que además de partir huevos, llevan más de 20 años trabajando en una fábrica de hacer mayonesa. Así que no veo mejores expertas para decidir cuál de estas tres es la mejor. Aquí las trae Nandi. Les pedimos, eso sí, que no es solo porque la hayan hecho rápido, sino la que a lo mejor tenga mejor gusto, tenga mejor consistencia. Aquí las expertas, si quieren, hasta probarla. Nandi, si quieres, yo te aguanto la bandeja. A ver, vean ustedes. Doña Dolores, si quiere probarlas. El gusto que tiene. ¿Esa qué sabe? Esa tiene buen gusto. Muy bien, pues pasemos a la otra. Un poquillo salada. Esta yo la veo un poco como... Creo que está cortada, ¿eh? A mí también me lo parece, no soy una experta, pero vamos a ver qué dice doña Carmen. Pues lo mismo que ella. Pruébelas usted también, pruébelas. Bueno. A ver. ¿Me acercamos? Muchas gracias, Nandi. Aquí estamos haciendo equilibrios. Si la oímos igual. La prueba. Esa ni molestarse, lo sentimos, pero... Entonces, vamos a ver porque no veo ni los números. Nandi, aguántame aquí. ¿Cuáles creen que es la mejor? ¿Esta o esta?
Doña Carmen, ¿usted está de acuerdo también? Esta primera de todas, el número 3. Pues Andrés, 200 calorías para el número 3 y nuestras gracias a doña Carmen y doña Dolores por estar con nosotros. ¿200 calorías para el doctor, no, David? Sí. Yo le vi a usted con una asepsia aquí, una higiene, haciendo todo esto. Parecía más bien una operación quirúrgica, de verdad, ¿eh? Sí, está acostumbrado ya. Dígame, ¿por qué le quitó usted la clara? ¿Por qué le quitó la clara? Porque así sale más espesa, dicen. Amigo, ¿eh? ¿Y nunca ha hecho mayonesa? Me gusta espesa. No me engaño, doctor. ¿Nunca ha hecho mayonesa? Sí, hoy. Ahora. ¿Hoy nada más, primer día? Pues felicidades y enhorabuena. Da 200 calorías para los señores de Perensay, por favor, Clotilde. 200 calorías. Ahora sí que conviene hacer un recuento de calorías. Por favor, Clotilde, ¿cómo va la cosa? Pues hasta ahora las puntuaciones están así. Señores de Arroyo, 500 calorías, 50.000 pesetas. Señores de Pérez, 500 calorías, 50.000 pesetas. Y señores de Pérez Sanz, 800 calorías, 80.000 pesetas. De momento es el campeón, el señor Pérez Sanz. Y ahora, hablando de campeones, vamos a pasar a otro campeón, porque pasamos al espacio de Caramba, Caramba. De la mar el mero y de la tierra el cordero. Hoy, mar y tierra se reparten las 111.111 pesetas que entregamos a nuestros amigos que nos presentan aquí las cosas más grandes y que constituyen un verdadero récord en el plano de la alimentación. Vamos primero con de la mar el mero. Un mero gigantesco que pesó 142 kilos y midió 2 metros 16 centímetros de longitud. Fue pescado en Tenerife por don... Jesús Hernández. Don Jesús, venga un momentito más cerca. Que después vamos con el cordero. Don Jesús, ¿usted solo lo pescó? Y mi hermano. Cuando vieron este pescado tan grande, ¿sabían que era un mero? No, o sea, yo no lo vi de principio. ¿Cómo fue? Después de tirarme al agua, a los 5 minutos, me abanaron algunos pescadores del muelle, de que había un pescado grande, entonces al... ¿No le dio un poco de miedo? No, no lo pensé. ¿Cuánto tiempo les costó llevarlo a tierra? Una hora. Una hora. ¿Y se lo van a comer? No, esperemos que no. ¿Qué han hecho con él? Lo tenemos congelado aún. Por si le interesa... Por si le interesa algún instituto oceanográfico o cualquiera que se ponga en contacto con nosotros, ¿no? Bueno, como no lo podíamos traer porque un mero de esa envergadura, ese tamaño y además... pues se hubiera podido echar a perder o... pero han visto imágenes filmadas de la envergadura de verdad de este mero gigante. Y vamos a pasar con el cordero. Espera un momentito. Hola, ¿usted se llama? Rafael Domingo. Mucho gusto, don Rafael. Este cordero, donde lo ven, tiene 13 meses y pesa 100 kilos ya. ¿Es de la raza? Merino. Merino. ¿Pero ha comido algo en especial para llegar a este tamaño? Pienso en anta. ¿Nada más? Nada más. Es decir, no ningún alimento especial, nada, ni hormonas, nada. Nada. ¿Y cómo cree usted que ha llegado a tener? Porque, vamos, parece un toro. Un fenómeno que ha salido. No se lo pensarán comer, ¿no? No, este se tiene que dejar. Pobrecito. Bueno, pues aquí hoy repartimos nuestras 111.111 pesetas de Caramba, Caramba entre el mar y la tierra. Felicidades y nuestro aplauso. Seguiremos premiando pues todo aquello que tenga que ver, los superlativos de la alimentación que nos traigan aquí al estudio. Y tenemos otras 111.111 pesetas para aquel espectador que nos haya escrito una tarjeta postal y sea agraciado por la suerte, con la respuesta correcta a la pregunta que nos hacía la semana pasada nuestro conquistador particular. Las almendras de cacao, que se utilizan para hacer chocolate, se utilizaban en México para otra cosa. ¿Para qué? Ya tenemos muchas tarjetas acertadas, pero todavía la suya está a tiempo de participar en el sorteo. Envíenla, que la estamos esperando, a esta dirección. Y ahora, adivinen lo que viene ahora. El intermedio.
hemos aprovechado este descansito para vestirles a ustedes así. ¿Qué les parece? Como estamos en ambiente de circo, nos hemos vestido así de trapecistas. Hay trapecio ahí preparado, pero antes de explicarles lo que tienen que hacer, vamos a hacer un recuento de calorías, si les parece. Claudia, ¿cómo va la cosa? Señores de Arroyo, 500 calorías, 50.000 pesetas. Señores de Pérez, 500 calorías, 50.000 pesetas. Y señores de Pérez Sanz, 800 calorías, 80.000 pesetas. Bueno, y ahí tenemos un empate entre los señores de Arroyo, señores de Pérez, pero cualquiera de ustedes puede ganar porque viene esta prueba casi definitiva, ¿eh? Y es la que tiene que darles puntuación. Bien, de acuerdo, pues esta prueba va a consistir en una escena que le vamos a explicar después, pero no antes, antes vamos a mostrarles lo que tienen ustedes que... Pasa, pasa, María Luisa, por favor, lo que tienen ustedes que sacar después, cuál es el que gane esta prueba tendrá opción a retirar una chisterita de estas, que cada una de ellas tiene suficientes calorías para hacerle ganadores. Seguro que sí. Vamos a ver, sacamos una, por ejemplo. Mira, 1.000 calorías. Mire cómo fue la cosa. Ahora sí creo que lo sabíamos, ¿eh? Es casualidad. Voy a mostrárselo a la cámara 3 para que usted vea 1.000 calorías. Ahí están, 1.000 calorías preparadas, esperando a ver quién se las lleva. Así que mucho ojo porque es una escena facilita. Sobre todo ustedes tendrán que demostrar su buen humor, que es lo más importante. Y vamos a mostrárselo porque la hemos hecho Mayra y yo de una manera muy especial. A ver si les gusta. Espectáculo del mundo, se complace en presentarles a ustedes, ¿qué digo se complace? Se honra, ¿qué digo se honra? Se enorgullece en presentarles al único, al inigualable, al inimitable, Andrini Pajarini, el buitre humano. Con ustedes, señoras y señores, el buitre humano. Observen qué garbo, qué pose. ¡Qué pinta! El buitre humano, como su primer ejercicio, se juega la vida en el vaivén de la muerte a ritmo de vals. ¡Admiren al buitre humano en acción! ¡Qué maravilla! ¡La estética de sus movimientos! Vida, en un trapecio que está colocado a unos 2 metros del suelo, sin red, sin protección, a colchoneta limpia, el buitre humano hará lo que pueda. ¡El buitre humano! A su propia vida, despreciando todo, con arrojo, con valentía, la prueba del fuego. Queremos decirles que la persona que lo hacía con anterioridad ya no lo hace porque acabó como un chicharrón. Mucha suerte, buitre humano. La pequeña broma, la pequeña prueba que les hemos preparado, donde tiene usted que echar ingenio, sobre todo, grandes dotes de buen humor, porque un jurado muy especial y que sabe mucho de estas cosas de circo les va a juzgar a ustedes. Mayra, cuando quieras, con nuestro jurado. Bueno, creo que tenemos
un jurado muy especial porque creo que es el mejor que podríamos tener para una actuación de circo. Es el matrimonio Cristo, Bárbara Rey, Ángel Cristo, bienvenidos. Muchas gracias porque han venido desde la provincia de Sevilla para estar con nosotros y se lo agradecemos muchísimo. Bárbara, vamos a empezar contigo un poco la conversación porque has hecho hace muy poco tu debut como entrenadora de elefantes, una faceta nueva en tu carrera. ¿Ha sido muy difícil? Creo que sí, que es difícil, sobre todo porque hace falta una gran fuerza física. Y yo, vamos, tengo fuerza, pero la verdad que mucha fuerza no. Yo le voy a pedir a Ángel, no como tu marido, sino como hombre de circo de toda la vida, que nos dé una opinión profesional de Bárbara con sus elefantes. Bueno, quizá yo soy la persona menos indicada por eso de que soy el marido, ¿no? De dar una opinión sobre la actuación que hace mi esposa en la pista del circo. Pienso que ella no solo ha conseguido el corregir en momentos que los animales pues se encuentran reacios para obedecerle, en conseguir corregirlos, sino que también ha conseguido lo que yo creo que es más difícil en un artista, y es no descomponer la figura ni un instante. Nos gustaría ahora ver unas imágenes de lo que yo creo que es lo más emocionante en el circo, los leones, en lo cual Ángel Cristo es un experto. Pero como este es un programa sobre alimentación, viendo esas imágenes, lo que yo te quisiera preguntar es, ¿qué comen tus leones? Bueno, pues comer, comen todo lo que se le eche, ¿no? Pero ¿hasta Ángel Cristo? No, eso es que no. Oye. Hasta ahora me estoy conservando bien, ¿no? Pero yo les doy de comer pues 10 kilos de carne de quino por cabeza y por día. ¿10 kilos? Pues menudo presupuesto. Menudo, ¿no? Que me lo digan. Bueno, y antes de pasar a las actuaciones, no podemos dejar de referirnos a un hecho que ha salido en todas las revistas. Se dice que va a llegar un nuevo angelito al circo ruso, ¿es verdad? Pues no, la verdad es que no. Tenemos muchas ganas, no tenemos tampoco una gran prisa, pero en realidad, pues si viene, será recibido fenomenal. Pero de momento tengo que decir que ha sido una noticia, pues un rumor falso, porque fue que yo tuve un poquitín de mareo y entonces no sé por qué razón piensan que todas las personas que se marean están embarazadas. Entonces, en este caso, pues no es así. Esperamos que sea pronto, si Dios quiere. Bueno, pues que sea cuando ustedes quieran y que venga muy bien. Ahora vamos a dar paso a estas tres actuaciones. Como jurado, valorarlas bien, que el premio está en vuestras manos. Así que, Andrés, adelante con la primera pareja. ¡Increíble, señores!
humano con gran arrojo, valentía y desprecio a la vida realizará la prueba del fuego, señoras y señores. Es el único artista que lo realiza con antifaz. Hubo uno y murió achicharradito el pobre hijo. No entienden cerillas ni mecheros. Podría costar la vida de este artista y sería una verdadera pena. ¡Preparado! ¿Qué tal fue el fuego? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Calentito. Oye, ¿cómo estás? Fatigado, ¿eh? Nervios. ¿En algún momento pasaste peligro? No. Nervios. Yo sí. Así que felicidades y vamos a pasar a la segunda pareja. Cuando queráis. Gracias. Señoras, señores, ahora, ante todos ustedes y directamente desde el circo Ding Dong, tengo el gusto de presentarles al único, al genial, al asombroso pájaro del espacio, Luis Pérez. En sus arriesgados ejercicios sobre la barra movible, el siempre peligroso trapecio, lo nunca visto. Ante ustedes, el pájaro del espacio, el auténtico, el único, Luis Pérez. El pájaro del espacio nos ofrece en primer lugar la pirueta llamada el columpio de la muerte. Vean a Luis Pérez en este singular ejercicio a dos manos. Increíble, se quedarán pasmados ante tanto valor. Arriesga su vida. Contemplen la elegancia de sus movimientos. Admiren su pericia al hacerlo con una sola mano. ¡Increíble! El valor es fabuloso. No te sueltes. ¡Qué tronío! ¡Qué tronío! ¡Qué barbo! ¡Fabuloso! Muy bien, muy bien. Nuestro formidable artista nos demostrará que los pies sirven para algo más que para andar. Presten mucha atención. Este ejercicio lo realiza el pájaro del espacio, casi siempre teniendo debajo una manada de leones. Pero a falta de leones, buenas son moscas. ¡Adelante! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Fabuloso! ¡Fantástico! ¡Muy bien! Para finalizar su brillante actuación, Luis Pérez va a dedicarles un número de su creación, que es el único en el mundo que lo realiza. Un primo suyo también lo hacía, pero se murió realizando esta proeza. Se ruega a los espectadores unos segundos de silencio. Si aguantan, no respiren, por favor. Pasará sobre el fuego con un triple parpadeo y respiración contenida para ir a caer en la colchoneta de la manera que pueda, naturalmente. ¿Se está preparando para realizar la gran hazaña? ¡Increíble! Arriesga su vida ante toda su mirada. ¡Bien! Señoras, señores y niños, el mayor espectáculo del mundo se enorgullece.
al formidable trapecista Alberto Pérez Sanz, conocido en el mundo artístico como el pez volador. ¡Con ustedes, el pez volador! Observen que es el único artista que trabaja sin red, sin cuerda protectora ni nada de nada. Se dispone a ofrecernos uno de sus números más escalofriantes, el baile del tarab. ¡Un espectáculo escalofriante! Eso. Ya por fin vio usted, María, a su muy esposo caliente, muy caliente. Que pasó por el aro, ¿eh? Cuesta mucho. La última vez me quedó el pelo. Sí. ¿Sí? Pero ahora vieron algún peligro. Hombre, peligro. Soy profesional. ¿Sí? Sí. Y lo viste así como... Muy fácil, claro. Estaba chupado. Pues, o sea, ¿en ningún momento has sentido miedo o sí? Llevo muchos años practicando ya. Naturalmente, sí. Pues ahora lo vas a sentir porque huele a leones. Así que hay que salir corriendo porque huele a leones. Y antes de que vengan los leones... Yo no tengo miedo, yo no. Ahora, antes de que vengan los leones, vamos a presentar a nuestro jurado que tiene que juzgar a prueba. ¡Adelante! Han estado fenomenal las tres parejas. Me parece que os lo han puesto muy, muy difícil como jurado. Pues sí, la verdad es que yo creo que nos lo han puesto muy difícil. Ángel, tú como hombre de circo, ¿cómo has valorado esta actuación de esas tres parejas? ¿Con qué ojos las has visto? Bueno, yo como... En este caso ya voy a hablar como empresario de circo. Puedo decirte que la línea o la pauta que yo he mantenido siempre a la hora de contratar un artista de circo, una atracción de circo, siempre ha sido en no valorar precisamente lo que hace. Yo he procurado siempre valorar cómo lo hace, que es como creo que se debe de valorar a un artista. Muy bien. Y Bárbara, tú como mujer del mundo del espectáculo y ahora del mayor espectáculo del mundo, ¿cómo lo has valorado? Bueno, pues yo en realidad pues también lo he valorado un poco como lo ha valorado Ángel, pero también he valorado pues quizá la interpretación y la forma de hacer de la mujer porque lógicamente tengo más costumbre y es más mi profesión, aunque ahora esté dedicándome a hacer... en el circo pues un trabajo, ¿no? Tengo menos experiencia, lógicamente. Entonces he valorado mucho, no mucho más, pero me he fijado más sobre todo en la interpretación femenina, en este caso, de la pareja. Bueno, pues pueden deliberar unos segundos para ver si se ponen de acuerdo. ¿Me juntitos? Sí. Eso no hay problema. Pueden. Yo no escucho. ¿Nuestro jurado está de acuerdo?
Pues sí. ¿Hay unanimidad? Por lo menos en esto estamos de acuerdo. Muchas cosas también, ¿no? Bueno, pues le vamos a pedir a Bárbara que nos diga el nombre de la pareja ganadora. ¿Cuál es la pareja ganadora? Pues no hay una pareja ganadora. ¿Cómo que no hay una pareja ganadora? Pues no. Hemos considerado, tanto Ángel como yo, que son dos parejas las ganadoras. ¿Un empate? Un empate, sí. ¿Esta es la primera vez que se produce en el programa? Bueno, pues sepamos los nombres, los números de estos, de estas parejas para saber. Yo estoy, de verdad, tan nerviosa. Sí. ¿Cuáles son? La pareja ganadora para nosotros, a las parejas, es la primera y la tercera. Es decir, los señores de Arroyo y los señores de Pérez Sanz. Ya tenemos ganadores. Muchas gracias a vosotros por vuestra presencia, por estar aquí. Mucha suerte y que venga pronto ese angelito. Y Andrés, ya tenemos parejas ganadoras. Bueno, es el primer caso que se nos da en esta prueba, que hay un empate entre dos matrimonios. Enhorabuena a los dos. Bueno, enhorabuena a los tres, porque los tres lo hicieron muy gracioso y muy bien. Pero siempre hay un ganador, en este caso dos. Así que ustedes tienen que desempatar ahora con las chisteras que va a traer María Luisa. Pero para que los dos tengan las mismas opciones a ganar, primero vamos a que los señores de Arroyo cojan una chisterita y después, si ustedes me permiten, María Luisa, esconderse por ahí un ratito y a barajar esta chistera para que tengan los dos las mismas oportunidades. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Quién elige de los dos? ¿Usted? ¿Ha tenido más suerte? Bueno, pues les lo voy a dejar bajito. ¿Cuál? Esa. Esta. ¿Esa? ¿Esa? Sí, ¿quiere otra antes? No, esa es. ¿No quiere rectificar? ¿Esa? ¿De acuerdo? ¿Quieres tener ahí, María Luisa? No te me vayas, por favor. ¿Quiere mostrar, por favor, la chistera? No te me vayas. ¡Caray! 1000 calorías. Que le seguimos mostrando aquí, 1000 calorías, enhorabuena, y ya se lo han puesto difícil, ¿eh? Pero pueden coger la misma chistera, ¿eh? Porque ahora María Luisa va a ir a un rinconcito mientras yo les cuento cualquier cosa, ¿eh? Que quede esto bien, no voy a parecer 100, no se lo vaya a quedar un 0, ¿eh? Bueno, barajado con mucho cuidadito, ¿eh? Y a ver si hay suerte. Vamos a ver, mientras se van, ¿yo qué les contaría a ustedes? No sé, mire qué circunstancia. De cigarrillo. Ah, sí, tengo yo un cigarrillo aquí, siempre ando con un cigarrillo por los bolsillos. Aunque dicen que no fumemos, ¿verdad? ¿Te gustan los juegos de mano? Sí, mucho. A ver. Está entrenando yo. No, ahora no me va a salir tan mal como el del palo. El del palo. No, que estamos de aquí. No sale por aquí. Es el cigarrillo. ¿Ven el cigarrillo? Ajá. Yes, ya no lo ve. Mira qué cosa, mira. Qué cosa más tonta. Ahí está, ya no está. Ya lo loco por aquí, atrás, está aquí, no, aquí, está aquí. Aquí, qué cosa más tonta. Parece una bobadita de eso. Oiga, pues esto tiene más peligro que el trapecio, me quemé. Al doctor. Y ahora sí, María Luisa, por favor. Bueno, nos deja fumar en el estudio, a dar una chupadita ahora que tengan buena mano. ¿Quién va a elegir de los dos? ¿Quién va a elegir? Espérate. Miren bien, la señora se levanta para acá, mira por un lado, pero la está ahí. Espérate, ¡ay! ¿Ya? Ay. ¿Cuánto? 1000. 1000 calorías también. ¿Puedo mirar? ¿Puedo mirar esta? ¿Puede mirar esta? Dice el señor que se puede mirar esta. ¿Sí? 200. ¿Cuántos había? 200 calorías solo. Ah, lo hubiera perdido. Este ganó 1000. De acuerdo. Pues pasamos ahora a la contabilización. Cloti, ¿cómo va la cosa? Señores de Pérez, 500 calorías, 50.000 pesetas. Señores de Arroyo, 1.500 calorías, 150.000 pesetas. Y señores de Pérez San, ¡Alejop! 1.800 calorías, 180.000 pesetas. Enhorabuena a los tres. Gracias por haber estado en el programa, los señores de Arroyo, los señores de Pérez. Y nos quedamos con los señores de Pérez San para pasar a esa ruleta alimenticia, que ya está girando. Sí, la ruleta de la suerte está girando, la que decidirá el tema que tendrán que hacer girar el matrimonio concursante, por supuesto. Señores de Pérez Sanz, por favor, adelante con nosotros, vengan. Queremos dejar muy claro que ustedes ya han ganado 180.000 pesetas. Es decir, aunque no contestaran ninguna pregunta, esas 180.000 pesetas ya son suyas, no se las quita nadie. Pero sí tienen la oportunidad de ganar 444.444 pesetas, volver la semana que viene y optar por ese casi 1.000.000 de pesetas. ¿Está claro? Bueno, pues ¿quién de los dos? Bueno, yo creo que está clarísimo que es la señora la que tiene la suerte. Gire la ruleta y a decidir el tema.
Dale un minuto. A ver, vamos un poquito para allá para ver qué hay más. Dale, vinos, postres, pescados. Pescados. El tema es pescados. Ahora hay que escoger 4 de los 7 cocineros. ¿Cómo lo hacéis? ¿Uno cada uno? No, Elena, Elena. Señora, de uno en uno, dígamelo. Ya está Albertina preparada. Sobre pescados va el tema. ¿Qué cocinero quiere? El uno. Albertina, el uno de pescados. El tres. El tres. El cinco. Albertina, el cinco. Y ahora el último, piénseselo bien, que hay unas preguntas más difíciles, otras más fáciles. Y el seis. Y el seis. Bueno, pues Albertina ya está en camino. Siéntense, por favor. Mucha tranquilidad. Los nervios que no les traicionen y, sobre todo, mucha, muchísima suerte. Les dejo con Andrés. Bien, bien, señores de Pérez Sanz, ya estamos en la recta final y a punto de llevarse ese casi, casi medio millón. Pero tal vez hay suerte porque si se lo llevan yo doy el triple salto mortal, ¿eh? Hoy me lo he propuesto y lo hago. Albertina, ¿dónde estás, mi amor, con la cestita? Ah, gracias, aquí está Albertina. Gracias. Y tenemos los 4 sobres que ustedes eligieron. Pero, ¿cómo andan de nervios? Pues, tranquilísimo. Tranquilísimo, pues está pinchado ahí, ¿no? Bueno, mientras su señora, como usted contesta, usted tendrá que ir pelando, desgranando guisantes tiernos, ¿eh? Así que no deje de granar guisantes porque siempre que usted falle, sacaremos la tarjeta amarilla, una penalización, y después la tarjeta roja que le evitará el estar con su señora, contestará su señora solo. Así que no deje, le pidamos tiempo, no hay tiempo todo. Vamos a poner las 6, la 5, todo por orden, la 3 y la número 1. ¿Preparados? A por las 111.111 de las primeras. Vamos a por ella. Ya hay 160.000 ganadas, pero bueno, ya hay. Esta es la primera fase que se dice. Encuentros, la primera fase. Saben que tienen 25 segundos solamente, 25 segundos para contestar. Una vez que se le haga la pregunta y se le diga tiempo. Empieza. A pelar. Bien, la primera pregunta no tiene ayudita, debe ser muy fácil. Dice, ¿la anguila y la angula son dos peces diferentes? ¿La anguila y la angula son dos peces diferentes, sí o no? ¿Puedo contestar ya? Tiempo. Pueden comentar, tienen 25 segundos. La angula es la cría de la anguila, o sea, son el mismo pez. Uno en grande, otro en chico. O sea, es el mismo pez. ¿Sí o no? ¿Es el mismo pez? Claro, sí. Como la madrileja. Sí, sí. ¿Sí? Sí, de acuerdo, sí. ¿La respuesta correcta, Mayra? Sí, señor Pérez Sanz, son el mismo, 111.111. ¡Es tanto mortal, eh! Estoy al punto del triple salto, me lo pego. La bordeleta es una broma, me lo voy a hacer hoy. Ojalá me lo diga. Vamos a ver. Vamos ahora a la segunda pregunta, que es la número 3 que ustedes eligieron, de pescados. Y también debe ser muy facilita porque no tiene ayudita. Vamos a ver. Pregunta. ¿Para qué hay que golpear la carne de pulpo antes de cocinarlo? ¿Para que tenga mejor sabor? ¿Para que se ablande? ¿Para eliminar su tinta venenosa o para que escarmiente? Vamos a repetir la pregunta, si les parece. ¿Para qué hay que golpear la carne de pulpo antes de cocinarlo? ¿Para que tenga mejor sabor? ¿Para que se ablande? ¿Para eliminar su tinta venenosa o para que escarmiente? ¿Para ¿Tiempo? Que se ablande? ¿Para que se ablande? ¿Ya tan pronto? ¿No quieren pensarlo más? ¿Para que se ablande? No. ¿La respuesta correcta, Mayra? Que no tienen que pensarlo más, para que se ablande. ¡222.222 pesetas! Bueno, señores de Pérez, ya superaron la cifra ganada, ya superaron las 180.000 pesetas, ya están en 222.222 pesetas y a punto de los 444 y de estar la semana que viene con nosotros. ¿Ahora? ¿Estás nerviosa? ¿Ahora sí? Está muy bien. Mira qué tranquilo pela el marido ya lo guisante. ¿Qué sé? Y no para, ¿eh? Y el tío todavía dice, no, dilo, y no deja de pelar guisantes, qué maravilla. Tampoco tiene ayudita, debe ser fácil con esto. Vamos ya, señor Pérez, ¿cuál va la cosa? ¿Cuántos guisantes lleva? ¿Los ha contado? ¿No? No. ¿De qué parte del tiburón hacen los chinos una sopa riquísima? Facilito esto, ¿eh? ¿De qué parte del tiburón hacen los chinos una sopa riquísima? ¿Nunca comieron en un restaurante chino? ¿Nunca pidieron esa sopa tan deliciosa? ¿De qué parte del tiburón hacen los chinos una sopa riquísima? ¿De qué parte? ¿De qué parte? ¿Tiempo? Anatómica. Naturalmente. La metemos que sí. Vamos a ver, ¿no es así, Mayra? Yo creo que sí. ¡De las aletas! ¡333.333 pesetas! ¡Ahí se la pego yo! Me pego el triple salto.
Oye, por favor, vayan preparando luego el casco, que yo creo que me lo pego, el triple salto me lo pego, ¿eh? Vayan preparando el casco y están al punto. Ahora sí están ya al borde de venir a la semana que viene y de ganar ese casi, casi medio millón de pesetas. ¿Cómo va la cosa? ¿De cuántos quedan? ¡Una sola! Estamos ahora ganando ya 333.333 pesetas. Ya ha superado la cifra con exceso. Ahora viene la última pregunta. No te precipites, le dice él a ella. Y, ojo, ¿eh? Tampoco tiene ayudita. Vamos a por ella. ¿Ya? ¿Lo preguntamos? ¿Qué sardinas tienen más calorías? ¿Las frescas del Atlántico, las frescas del Mediterráneo, las enlatadas en aceite o las prensadas, desecadas en salazón? Enlatadas en aceite. Bueno, no se precipiten. Voy a hacer la pregunta. No se precipiten. Tienen tiempo, todavía no les he dado tiempo. Tienen 20 segundos. Vamos a ver. 25 segundos. ¿Qué sardinas tienen más calorías? Pueden repetirlo si lo quieren. Pueden consultar más si quieren. ¿Qué sardinas tienen más calorías? Las frescas del Atlántico, las frescas del Mediterráneo, las enlatadas en aceite o las prensadas, desecadas en salazón. Pueden... Cuando diga el tiempo, ¿dónde estamos? ¡Tiempo! Enlatadas en aceite. Las enlatadas en aceite. Vamos a ver si hay suerte. Las enlatadas en aceite, Mayra. La respuesta correcta es... Las que tienen más calorías son... ¡Las enlatadas en aceite! Mira qué contentos se me pusieron ahí. Y el salto mortal, bueno, pues hay que darlo. ¿Puedo parar? Por favor, me vais buscando un gorrito de estos de currante. ¿Puedo parar? Que pego Andrés, el trip. Vamos, pego el si trip. Puedo parar, salto, digo, si puedo parar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y además vamos a tener la semana que viene también. Y con opción a ganar ese casi, casi millón de pesetas. Ya tienen 444.444 pesetas ganadas. Y la próxima vez estaremos con ustedes aquí en el programa. Encantadísimo. Estaremos con nuestros concursantes, señores de... Sain. Y ahora sí, preparándome para el triple salto, ese aplauso muy fuerte para estos ganadores de esta noche. Gracias. Si ustedes lo desean, todavía están a tiempo de concursar con nosotros. Faltan 2 semanas para que finalice nuestro concurso y dé paso a la programación de verano. Envíen sus cartas a esta dirección. Concurso Ding Dong, Radio Televisión Española. Apartado de correos 19.083, Madrid. Y ya lo saben, cartas para los que quieran concursar con nosotros y postales para aquellos que quieran contestar la pregunta de las 111.111 pesetas. ¿Recuerdan la pregunta? Las almendras de cacao que se utilizan para fabricar el chocolate, ¿para qué otra cosa se empleaban en México? Bueno, y ahora lo prometido es deuda, el triple salto mortal, si no Venga, te importa. Será broma, ¿no? Pues no es ninguna broma, yo esto del circo me lo tomo muy en serio, porque aparte de que es algo muy serio, yo he trabajado en el circo muchas veces y ya me estoy acostumbrado. Andrés, si no te molesta, gracias, Pototo. No tiene importancia. Para ustedes, brindado el triple salto mortal. Cuenta Andrés, tres si quieres, pero no, que no hay problema, cuenta tres. Andrés, piénsatelo. ¿Qué hiciste? Bueno, pues una. Piénsatelo, Andrés. Dos. Ay, Dios mío, que este hombre se nos cae. ¡Tres!